Decía que el pasado 24 de enero, desde Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bai, dimos a conocer una propuesta política con un objetivo claro y fundamental: que sea la sociedad vasca, su ciudadanía, la que decida el futuro de Euskal Herria. Una propuesta para empezar a dar pasos y activar el camino que, decisión a decisión, haga realidad el derecho a decidir de Euskal Herria. Es hora de dar la palabra a la gente. Es la hora de empezar la sociedad para que sean los hombres y mujeres de Euskal Herria quienes decidan lo que quieren, para que decidan qué políticas económicas y sociales necesita este país, qué política fiscal necesitamos para construir un modelo que hunda sus bases en la justicia social, cómo garantizamos un sistema público de salud, de educación, de protección social, acorde a las necesidades y prioridades de la ciudadanía. Lo que proponemos es ponernos en marcha, construir y transitar en un camino en el que la sociedad sea la protagonista. Un camino diseñado desde y para Euskal Herria. Un camino compartido con quienes crean que el derecho a decidir no es un mero discurso, sino una prioridad práctica. El derecho, y por lo tanto el debate y la decisión, pertenece a la ciudadanía. No hay excusas. No valen sucedáneos. No cabe cerrar o encerrar el debate entre cuatro paredes ni dejar que nuestro futuro quede en manos de Madrid o de París. Es hora de empezar a andar. El derecho a decidir no es una cuestión de abertzales. Es una cuestión de democracia, de justicia social, de cambio de modelo político y social, de tomar las riendas para construir un modelo propio. Tenemos todo por hacer, pero tenemos también todo por ganar. Es hora de empezar la vía vasca, de traer la democracia a Euskal Herria, de iniciar y avanzar en la desconexión con España y Francia, de romper con imposiciones y negaciones ajenas a la voluntad de nuestro pueblo. Es hora de construir Euskal Herria desde abajo, uno de sus ámbitos, desde cada uno de sus territorios, desde instituciones que se conviertan en pilares de la defensa y el ejercicio del derecho a decidir. Por eso es necesario que el cambio se construya desde abajo, uniendo voluntades, complicidades y compromisos para avanzar. El 7 de marzo vamos a llenar el BEC. Vamos a reunir 10.000 personas, 10.000 decisiones, 10.000 compromisos personales en favor al derecho a decidir, que en los próximos meses se van a multiplicar pueblo a pueblo y barrio a barrio. En el BEC daremos los primeros 10.000 pasos para empezar a avanzar en la vía vasca, avanzar en un camino que no tendrá fin hasta que Euskal Herria sea dueña y protagonista de su futuro. Paso a paso, decisión a decisión y sin pedir permiso a nadie, vamos a poner en marcha Euskal Herria.